I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But I'll we'll be okay, I move on each and every day so, The past is where it is. stays Way back a year ago Chicos y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Son las nueve y media por aquí. El sol ya está poquito a poco subiendo para arriba. No sé dónde ponerme porque el sol me da, me hace sombra con, con las hojas. ¡Ay! Bueno, el Aya ya va a jugar con el balón a la terraza. Es una gozada para ella venir aquí y sentir esta libertad. ¿Está jugando ya? Dice Laia que hay un gatito nuevo por ahí. Bueno, pues nada, aquí está esta, que va, ha salido con el balón a jugar. Pues eso, lo he dicho, la libertad que nos da estar aquí tranquilamente. Se presentan unos días agradables, de 20 grados, 22 graditos. Qué bien, o sea súper bien porque a estas alturas ya debería de estar haciendo como frío frío pero tenemos que aprovechar este fin de semana yo aquí estoy con la bata de mi madre y me encanta venir y ponerme la bata pero bueno ya hemos desayunado y ahora tengo un poco de calor Se Nada, ya me he puesto en modo chandal por aquí, mi atuendo para estar por casa y para salir a la calle. Ya me he lavado la carita, me voy a pintar un poquito los ojos para verme un poquito mejor. Por aquí tengo mi lápiz de ojos, el rímel. Ah, este está, vale, este lo tengo abierto. Wow, me estoy pintando el ojo con este lápiz de ojos. No sé ni de dónde es. Tiene el plastiquito sin quitar. Ostras, qué bueno es. No tengo ni idea. No sé si será de Mercadona. No sé, ¿lo identificáis alguna de vosotras? Yo como tampoco soy entendida en maquillaje, no sé de dónde es. Pone... COI Eyeliner. Ah, esto igual es para arriba. Y no... Pone Eyeliner. No es un lápiz de ojos. Eyeliner. Ah, esto es aquella vez que mi marido me compró, le mandé a Mercadona y me trajo un... En vez de traerme un lápiz de ojos negro, me trajo... Esto es un eyeliner. Ostras. Pues pinta súper bien la... eh, el ojo. La... Yo, yo no utilizo la parte de arriba, que sé que muchas me decís, ah, no hay que pintarse la raya abajo. Hay que hacerse el eyeliner este, pero yo, yo como mucho me hago un poquito así. Porque para darle como un toque. Pero yo soy de, de abajo, yo soy de. Ya sé que esto. Una. Ya me dijo, Ana, eso es de la, del año de la polca. Cuando se pintaba uno así. Pues sí, pues sí. Yo. ¡Oh! ¡Qué fatal! ¡Oh! Vamos a quitar esto. He intentado limpiarme un poquito, pero. Un poquito de. Este. Este es de Belle. Vélez, Belle la, la marca de Eroski, la marca blanca. Buah, esto te llevo aquí de tiempo. Esto no tendrá nada. Pero bueno, algo ya hará. Tengo. Ah, tengo otro también por aquí. Ah, está sin abrir. Lo tengo por aquí. Que tampoco entiendo que se... Ah, igual es de Primark. Ah, igual son de Primark. Que lo compré en verano en Primark. Y los dejé aquí en el pueblo para tener. Pues eso, el Rímel, este hay que tirar a la basura. Y abrir el otro porque está súper seco. Pero entiendo que algo ya hará. Ah, bueno, sí, algo ya hace. Bueno, con este pequeño gesto, pues me veo como un poquito mejor. Aquí en el pueblo, pues la mayoría de las veces no me, no me maquillo. Pero bueno, hoy como vamos a salir, vamos a ir al cementerio, estaremos con la gente del pueblo y ahora os quiero enseñar unas cositas, unas ropitas que me ha mandado Shane. Ya sabéis que yo pues, suelo colaborar con Sein. Últimamente mmm, estamos a tope. Ya sabéis que estamos en plena campaña del, en noviembre. Ahora, en este caso, Sein está promocionando eh, con una campaña del 11 del 11. Y, y bueno, eh, seleccioné unas ropitas que os quiero enseñar. Yo ya sé que tengo un gusto particular, pues es mi forma de vestir, pero bueno, pues eh, os puedo aportar ideas y sé que a muchas de vosotras os gusta eh, las prendas que suelo elegir y os doy ideas. Hace poquito, pues eh, sé que habéis utilizado mis códigos de descuento. Shane siempre me deja códigos de descuento que últimamente, como estoy haciendo unas cuantas colaboraciones, me va dejando unas cuantas. A ver si los recopilo todos en la cajita de información y no sé si son de un único uso mmm, o se pueden utilizar más de una vez o igual tienen fecha de caducidad, ¿vale? Pero bueno, yo os, el de esta campaña os lo pongo por aquí y el resto los vais a tener en la cajita de información. Y dicho esto, bueno, os voy a enseñar unas prenditas que seleccioné. No solo me deja un código de descuento, sino también un código de búsqueda. Colocáis eh, este código en la barra de búsqueda y yo creo que directamente os lleva a las prendas que he seleccionado. Y bueno, están, mmm, están poniendo unos descuentos impresionantes del 11 del 11, así que os invito a que le echéis un vistazo porque ahora es el momento de comprar pues, ese abrigo, esa, esa prenda que mmm, tanto deseas. Pues es el momento. La primera prenda que os voy a enseñar está en esta cajita de aquí que no es ropa, que son zapatitos, es calzado. Ya sé que mucha gente pues eh, es reacia a coger calzado así sin probarse online, porque bueno pues puede que a lo mejor no te quede bien, pero bueno pues yo con Shane he cogido calzado más de una vez y la verdad es que suelo acertar. Yo tengo la talla 38, una talla bastante estándar. Y bueno, mmm, tenía ganas de tener unos zapatitos. Estos zapatitos negros son parisinas, bailarinas. Vamos a sacarlos de la bolsita. Mirar, vienen así, tal cual. Pensaba que tenían a lo mejor el típico plastiquito dentro o tal. Mirar qué suela tienen, una sola de goma. Bueno, pues yo en cuanto los vi dije, mmm, me gustan. No tienen tacón. Tienen un poquito de cuña, una cuña pequeñita, no mucho. Bueno, yo ya desde que soy madre, ya desde hace tiempo que tiendo a ponerme pues zapatos más cómodos. Y bueno, para mis vestidos, para mis faldas, que yo soy muy de faldas y vestidos, pues estas parisinas, estas bailarinas me van a ir súper bien. Yo creo que habían más colores, habían más colores. Tiene el tejido como si fuese un poquito de ante. Los días de lluvia habrá que tener un poquito de cuidado. Y bueno, eh, me los voy a probar con las siguientes prendas que he cogido, ¿vale? Esta temporada se lleva un montón el Animal Print y yo he cogido bastantes prendas de Animal Print que me encanta este estampado. Yo creo que es el único estampado que me apasiona y es el único con el que me vais a ver puesto. Bueno, lo dicho, yo soy muy de faldas y de vestidos. Es que me parecen tan cómodos. <laughs> y bueno, cuando vi... Este, esta, esta falda, mirad, es una falda Animal Print. Ya sabéis, siempre os digo, de goma, si cogéis de goma son súper cómodos, así si una, pues eso, engorda un poquito, adelgaza, se adapta súper bien a la cintura, tiene volantitos, es de una tela fresquita. Yo estas faldas... Esta, estos vestidos y faldas las, las uso tanto en verano con sandalias y en invierno con unos leotardos negros, tupidos. Yo los aprovecho un montón. <laughs> Fijaros, creo que esta es la talla 38. Siempre cojo la talla 36, pero cuando es tema de faldas, como tampoco me, me gusta ir enseñando muslo, prefiero que me tape un poquito más. No me gusta que me tapen la rodilla pero eh, me gusta que me llegue hasta la rodilla. Entonces, he cogido la talla 38, que es un poquito, un pelín más eh, larguita. Si la teníais en más colores, os iré poniendo alguna imagen por aquí. Pero bueno, antes de enseñaros cómo queda la falda, os voy a enseñar la siguiente prenda, porque los voy a combinar y así los vais a ver los dos juntos. También lleva Animal Print y es una camisa negra, ¿vale? Siempre, así como de pantalón o faldas, sí que suelo tener color negro, pero eh, por arriba siempre tengo todo colores claritos y me apetecía tener un, una otra camisa negra que ahora pues me ha dado por las camisas negras. Fijaros, esta camisa negra tiene un cuello pico y en los bordes pues tiene animal print tanto por arriba como en las mangas, en las mangas también. Ahí su botoncito. Es una camisa un poco fresquita, ¿vale? Es de estas camisas fresquitas que no necesitan planchado ni nada, ¿vale? Y se le puede poner una camiseta interior ahora en invierno o en días de frío. Y eso, yo creo que voy a combinar esta camisa con la falda y me vais a ver las dos puestas porque mirar, tienen el mismo estampado. Eh, entiendo, creo que había en más colores. Eh, os iré poniendo por ahí para que lo veáis. También va de Animal Print. <laughs> Lo dicho, como está en tendencia, pues bueno, ahora, es, ahora hay un montón de Animal Print. Ahora es el momento de comprar. Y además, que es que no pasa de moda. El Animal Print siempre vuelve y va, ¿vale? Nunca pasa de moda. Bueno, un vestido no podía faltar. Un vestido de este estilo, ¿vale? Bueno, es totalmente Animal Print, <laughs> ¿vale? Yo ya tengo un vestido igual en color amarillo mostaza que lo cogí con Shane también en, en una campaña de verano y me gustó tanto mirar que he decidido cogerlo en animal print es un el típico vestido así un poquito pues fresquito este tiene una tela un poquito más rugosa no sé si se aprecia pero es de esas fresquitas que bueno que le pones una camiseta por debajo un, unos leotardos y en, en invierno yo lo uso bastante eh, se ata en el cuello atrás, tiene un botoncito, ¿vale? Y tiene la manga, la manga un poquito abullonada, no mucho, no mucho, ¿eh? Tiene como un pequeño gesto y yo creo que le hace súper bonito este pequeño gesto en la manga. Pues nada, me encanta. Como no, he cogido otro vestido, otro vestido muy Anne, un vestido muy Anne. Pero es que en Shane encuentro siempre encuentro el diseño del vestido que a mí me sienta bien, con el que me siento cómoda. Eh, me encanta, ¿vale? Esto no es animal print como tal, esto no es animal print como tal. Pero bueno, tiene como un estampado así que podría imitar, ¿no? A las huellitas de, de un perrito tipo animal print vale, bueno pues tiene un color beige mezclado con este estampado en color negro es muy llane, tiene este cuello pico cuello pico es de manga larga, en las mangas tiene goma eh, este tipo de vestidos pues es muy llane, si me conocéis ya lo sabéis me encantan, los tenéis en un montón de diseños eh, no, diseños no quiere decir en un montón de colores, hace poquito también eh, en otra campaña de Saint pues cogí pues vestidos de este estilo que, que a mí me encantan, me sientan súper bien. Y lo dicho, la manga larga es preciosa. A mí me encanta la manga larga. Mirad, en la parte de abajo tiene como un poquito de vuelo. Y a mí es que a mí me dan mucho, mucho juego este tipo de vestidos. Esto es muy ané. de temática por completo porque he cogido un pijama últimamente me ha dado también por los pijamas y bueno pues he cogido este de aquí de color rosita un rosita apagado bueno me ha dado por estos pijamas que son así camiseros con botones con el cuellito su, su bolsillito bueno este tiene un tejido bueno, quería tener uno así de este tejido que no es muy muy calentito, porque bueno, si no yo paso mucho calor. Fijaros, es tiene una caída como muy de estos que son, no sé cómo explicaros, pero a ver, el tacto es súper gustoso, el tejido, de verdad, que es súper gustoso, fresquito, eh, no sé, me apetecía eh, un pijama así poquito elegante esto le da como cierta notoriedad no y el pantalón con su goma por supuesto vale he cogido la talla m porque bueno para estar por casa así me, no me gusta que me quede apretujado Hemos abierto el choco. Porque la ya tiene algún juguete que otro. Claro, ¿sabéis qué pasa? Mira, estoy con el gato, le vamos a traer al choco. Aquí abajo hay un huequecito y entran hojas secas y mira que se limpió hace poco, pero con el viento tal y cual. Mira, todo eso, esa parte de ahí se ve más limpia. Pero esto está lleno de hojitas porque entran por la por debajo de la puerta. Hola, gara. Mira, de paseíto, Gara. Está la puerta cerrada para que no salga. Aquí tenemos todavía algunos muebles que, que cuando se hizo la reforma se bajaron aquí, pero bueno, poquito a poco ya estamos tirando, ya, ya se están tirando. Aquí, jo, ahí tengo fotos de mi infancia, que esas fotos, claro, a ver, no sé dónde dejarlas. Mi colección de bolas de nieve. ¿Sabéis que yo coleccionaba bolas de nieve? Mira, este puede ser el patio de recreo para Gara. Bueno, hay que limpiar, hay que volver a pasar la escoba. Es lo que pasa en estos sitios. Sí. Le hacemos un parque de juegos. Aquí, pues eso, tienes que estar cada poco tiempo pasando la escoba para que se mantenga. La verdad es que este choco está un poco desaprovechado, no la utilizamos casi nada. Mira, eh, vale puede ser la casa de gara mira tenemos aquí la cocina pues estos días que vamos a estar por aquí vamos a aprovechar para pues bueno para limpiar esto un poquito también lo utilizamos un poco así de trastero, pero bueno, os tengo que decir que esto, bueno, ahora está maravillosamente bien. Si hubierais visto en verano, mi marido aquí hizo una hiper mega limpieza y, y, bueno, ahora está bastante, bastante bien. Mirad, estos taburetes los compramos en Ikea, me acuerdo, me acuerdo de esto. Esta, esta mesita, una barra, como si fuese una barra de bar, bueno, que está llena de polvo, pero bueno, eh, nos hicieron a medida, bueno, aquellos tiempos y ahí está mi minidisco de cuando yo era jovencita y escuchaba música en ese minidisco tenemos ahí CDs mi, mi padre tiene ahí un vinoteca bueno una nevera una neverita de esas para colocar los vinos ahí están mis eh, orlas se dice ¿Cómo? no sé cómo se dice de de mis carreras con los de mi clase únicamente yo estudié en Euskera y, y por eso lo tengo en Euskera ¿eh? también tengo en versión castellano en grande Química, esta es la de química y esa es la de ingeniería química. Y bueno, luego tenemos ahí un poquito de decoración y tal y cual. Mira, ese botijo que está. Ese botijo me lo dio mi tía. Mi tía solía hacer eh, manualidades. Bueno, acabamos de bajar el colchón. Ya sabéis que hace poquito cambiamos el, colch el colchón en la habitación de los niños. Y bueno, lo teníamos arriba, lo acabamos de bajar. Lo tiraremos al Garbigune. Garbigune. Significa zona limpia. Bueno, lo típico que los ayuntamientos tienen como espacios de, para tirar estas cositas abajo. Y bueno, ya lo tiraremos. Y bueno, por aquí alguna foto que otra. Pero bueno, tampoco os quiero aburrir. Y nada, está el aya jugando por aquí fuera. Bueno, el gato ya está arriba, ¿eh? Pues nada, eso. Bajaremos la escoba. Buah, todo esto lo teníamos lleno de trastos. No os podéis imaginar. Ahora está. Uh, Despejado maravillosamente bien, y aquí hay mis apuntes de cuando yo estudiaba termoquímica, ay, a, termodinámica químico. Ay, ama. pues estos apuntes de la universidad los tenía en la chabola de fuera, y pues con la humedad, con tal y cual, se, se han ido estropeando con el paso del tiempo. Hay algunas que se rescataron: química orgánico. Ah! Yo soy química especializada en orgánica, ¿sabéis? <laughs> Ay, ama. Pues eso, es que todo esto pues hay que tirar, pero a mí, como que, ¿sabéis lo que me costó tener estos pedazos de apuntes? Mira, esto está cogido a mano yo en folios y luego los encuadernaba. En mi época universitaria, madre mía, si sí, tengo puesto hasta fechas. Bueno, todavía aquí hay algún juguete que otro de los niños. Uy, ¿la habéis vuelto a traer? Mira, el sitio de recreo de Gara. Voy a bajar con la escoba igual a limpiar todo esto. Que ya vas al monte a hacer deporte. Con el día que hace. Demasiado calor. Los cristales también tienen de polvo. Fijaros, ahí está en foto. El haya no le deja en paz al gato. No le cojas, ahora quiere jugar, dar una vueltita por aquí. No Mirar, esto antiguamente era una cuadra, aquí antiguamente había un montón de animales y cosas, y bueno, mis padres hicieron reforma, pues no sé cuántos años tendría, igual tenía ya 15 años cuando reformaron todo esto. Y bueno, las vigas, todo esto, a ver, tienen, ¿cómo es? Polillas y todo eso, pero se les hizo un tratamiento especial y tal y cual y mirar lo que acabo de ver que no sé cómo se le llama se le llama eso ese enganche que está puesto, puesto ahí pues se ha mantenido antiguamente yo que sé colgarían de ahí cosas no sé cómo se le llama pues monta montanbais <laughs> iñaki no me digas eso pues ese hierro se, se ha conservado no sé pues entre otras cosas bueno que está todo eso lleno de telarañas pero bueno mira qué bonito mantuvimos la piedra mirar qué gros Creo que grosor tiene la casa. Tiene un grosor bastante grande. Hay de piedra a piedra. Pues eso. Esto igual se le podría hacer como otro tratami tratamiento para que no suelte arenilla. En principio no debería de soltar, pero... Aquí miren está. Que ha sacado algún juguete para jugar. ¿Le vas, a, ¿Le vas a poner ahí a Gara? No. ¿No? Se ha ido la mariposa. ¿Dónde está la mariposa? Mira, otra. Hay dos mariposas. Fijaros. Le he dicho a mi marido: Mira, esa es mi madre. Han venido. ¡Ay! La mariposa. ¿Veis? Es que no sé si se. Está. ¡Ay! ¿Dónde ha ido? ¡Ay! Está con nosotros. Ha venido donde mí. Esta es mi madre. ¡Ay, ay, ay, ay! ay! No sé si la veis dando vueltas entre nosotros. ¡Ah! Esta es mi madre. ¡Bye! ¿Ha venido a decirnos hola? es madre. Mira. Sabéis que las mariposas cuando te rodean, sí, es esa personita que está en el cielo que te está cuidando y quiere decirte hola. Y ahora es cuando mi, mi, mi marido me dice Ani ¿qué estás diciendo? Hemos recibido una señal de mamá. Había dos mariposas, ¿no? Ha venido allí. Una se ha ido rápido, pero la otra, ahí va. A ver, mira, pues estábamos, a... ay. Sigue por aquí dando vueltas, ¿eh? ¿Dónde está la mariposita? Que sí, que sí, que esto ha sido una señal, ¿verdad? ¿A quién le vas a poner a dormir en el carrito? A, 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 el carrito? a la mariposa. A la mariposa. Pero ya se ha ido. Hola, cuando venga. ¿Ha venido a mamá Irene? ¿Cómo sabes que es, ella? es ella, cariño. Ha venido a decirnos sola. Justo estábamos hablando del choco de tal. Mira, y ahí están los burritos, los burritos, de la vecina. Y se han hecho... Los se han hecho... Había bebés, ¿verdad? Había dos bebés. Están sí. creciendo. Mira, la mariposa sigue ahí. Está con nosotros. Mira, no, no la vais a... Igual no la veis, ¿eh? ¿Veis mi dedo? Sí, o sea, yo lo veo. Vuelve Tú lo ves, el... ves, ¿verdad? ¡Ay! Ahora se le ve la... a la mariposita. ¡Ahí va! Se ha levantado. Y vuelve donde nosotros. ir a donde ¡Ah! ¡Mira! Está con nosotros revoloteando la mariposa. Ahora se ha ido al limonero. Uy, uy, uy. Y mira, Gara, qué bien se lo está pasando en la terraza. ¡Ay, ay, ay, ay que se te escapa! ¡Que se te escapa! Oh. Bueno, así, luego para que eche una buena siesta. Ahora tiene muchos estímulos. Esta es la chabola que tenemos fuera de madera, que la hicimos a medida. Aquí es donde tenía todos los apuntes y los tuvimos que sacar. ¡Uy! Sigue la mariposita, mira, mira con nosotros. Ahí va. De verdad, ¿eh? Yo estoy alucinando. Bueno, no os voy a abrir, que si no os aburro. ¡Uy! Está por ahí, revoloteando. En el carrito. En el carrito, ¿ves? No sé si lo veis ahí dando vueltas. Mira, ahora ha venido donde el haya. Aquí, aquí. Ah, está ahí... ¡Qué guay! Nos quiere hacer compañía. Luego vamos a ir al cementerio a ponerle flores a, a mamá Irene A ver si viene la mariposa. Igual, a ver si viene la mariposita oh, al cementerio. Como, como su mira, mira, ¿veis ahí? La mariposa con nosotros. Yo, así, está en el carito, paseando. No se va. No ¿Sí? se va. Quiere estar con nosotras, Elaya. Nos hace compañía. Mira, se, se ha puesto en eh, el carrito. Pues yo nunca, pues yo nunca he, he, he tocado un, uno. ¿Una mariposa? tú el dedo así te, acercas, tú y pones el dedo así y te aquí. Sí. A ver si se acerca más. Mira, se, se ha. Está. Se ha puesto en la. Bueno. En la sillita. Esto es que quiere estar contigo. Uy, se asusta. Bueno. Se asusta. ¡Ay! Mira, ¿lo veis? ¡Ay! Viene donde nosotras. Viene Uy, viene donde nosotras. Ya estamos en casita. ¿Sabéis lo que nos está pidiendo Gara todo el rato maullando Quiere salir a la calle. Le hemos enseñado <laughs> le hemos tenido antes un buen tiempo en la terraza, en el choco de paseo y ahora lo que quiere el gatito es salir de nuevo, pobre. Caro, le hemos enseñado el cielo y ahora quiere estar ahí en que me da pena. Luego te sacamos de nuevo, gara. Ahora no, ahora no te podemos sacar. Pobre. Quiere ir a la calle. Que no, cariño, que no puedes. Ya has estado un buen rato. Ay, 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 este gatito... Nos vas a poner en problemas. Que te escapas por ahí. Mira, está juguetón. Está juguetón, juguetón. Aquí sí. Pobre. Tori, Tori, Tori. Ah, ah. Hola. Bye, bye, bye. Ay ay, 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 ay. Que ya juego yo contigo. Que ya juego. Como es el primer día que venimos, tiene muchos estímulos. Luego, ya a lo largo de los días, bueno, que tampoco vamos a estar muchos días, pero hasta todavía vamos a estar por aquí. Pues ya se irá tranquilizando. Hoy tiene muchos estímulos. Ya estuvimos en verano aquí, cara, pero no se acuerda. Eh. ¡Qué bonito está! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Que me haces daño con las uñas. Que me haces daño con las uñas. Mi marido le corta las uñas, ¿eh? No sé, cada X tiempo. Ay, ay, ay. Momento juegos. Momento juegos con cara. Que sí. Que sí. No. Por aquí ya veis que tengo un montón de bolsas y trastos, eh, ropas y tal para mirar. <laughs> Así que, bueno, pues también le voy a dedicar a esto un tiempo, a los armarios, a tirar ropa que no usamos o tal, cual. Suelo traer de abajo, donde vivo yo, aquí, pues tra todo y luego aquí voy revisando todo bien, miramos qué se puede aprovechar. Que se puede aprovechar para usar aquí mientras eh, estamos aquí. El resto solemos donar y tal y cual. Así que ya tengo estas cositas para hacer. Bueno, aquí la caja de Lyan del colchón de Enma que está utilizando para. Se ha hecho una caseta y se mete ahí dentro para jugar. Le encantan estas cosas. Pues estamos utilizando como juguete que tampoco va a durar mucho aquí. Pero bueno, los primeros días, como la hace ilusión, luego ya se cansará. Bueno, mi marido ha ido al monte. Ahí justo está dando el sol por atrás. No sé si me veis bien. Pues mi marido ha ido al monte y yo voy a aprovechar para dar una vueltita también. Quiero sudar. Eh, quiero empaparme de esta energía buena. Qué guay. Hace, o sea, es que hace un tiempo estupendo. Calor, o sea, hace calor. Estamos en noviembre y hace calor. Hoy mi, mi padre me ha dicho... No sé qué frase, pero no hay nieve. No sé qué frase era. Un dicho de estos. ¡Ay! Bueno, pues eso. Voy a dar una vueltita por aquí y luego ya vuelta. Miro a ver qué tenemos para comer. Y iremos al cementerio a hacerle una visita a mi madre. Y nada, a seguir disfrutando del fin de semana largo. Estoy sacando las cositas del frigorífico. Hoy no cocinamos. Valentina nos dejó bastantes cositas cocinadas. Así que vamos a tirar de comida ya preparada. Por aquí tenemos una sopa de fideos. Una sopita de fideos. Esto, no sé si es pollo. No sé qué son estas cositas. Igual será pollo así. <laughs> eh... Por aquí tenemos arroz que sobró, riquísimo. No sé cómo lo hace eh, Valentina el arroz, pero le sale buenísimo. Tenemos arroz por aquí, por aquí. Ah, hay pescado, pescadito rebozado, anchoas, bueno, pues por aquí rebozado. Y aquí hay merluza. Ah, dos merluzas y, y dos empanadillas que sobraron ayer a la noche en la cena, es verdad. Vale, pues bueno, ya veis que todavía pues tenemos comidita para comer, así que mañana ya cocinaremos, pero hoy vamos a tirar de esto.